buenas tardes, amables televidentes. Sean bienvenidos a este su segmento Migración al Día. Para mí, como cada martes, es un placer poder traerles temas de tipo migratorio que yo sé que son de mucho interés para todos ustedes. Señores, ya sí, ya podemos comenzar a tocar tamboras y redoble de tambor. Porque ya abrieron. Claro, de forma gradual, poco a poco, como sabíamos que sería. Primero hay que dar prioridad y le han dado prioridad a aquellos solicitantes que quedaron en el aire durante la pandemia, aquellos que ya habían iniciado su proceso y ya habían pagado su impuesto consular durante los años 2019 y principios del 2020 y que no tenían ni la menor idea de que iba a suceder esta pandemia llamada COVID-19. Entonces le cancelaron su cita en el mes de marzo 2019. Esos serán los primeros. Ya la embajada la semana pasada dispuso que hay un nuevo programa de prioridad llamado Legacy, a través del cual accedemos al perfil de esos solicitantes que quedaron varados, digamos, quedaron con su cita cancelada. Y podemos solicitar que se programe o que se le permita a ese solicitante, a través de su abogado, en este caso nosotros, que se le permita agendar una cita pronto, prioritaria, porque tienen 2 años esperando ya con su impuesto pago. Ya hemos hecho eso para la mayoría de solicitantes que teníamos en la oficina pendientes. Recuerden que nosotros eliminamos, suspendimos las solicitudes de visa, a diferencia de muchos asesores que siguieron recibiendo solicitudes sabiendo que el consulado estaba cerrado y toda esa gente se quedaron entonces en espera y tienen mucho tiempo esperando y no hay prioridad para aquellos que hicieron cita sabiendo que estaba cerrado. Eso todavía están en el aire, pero los que lo hicieron antes de la pandemia sí ya pueden hacer su cita. Y de hecho, esta mañana estamos haciendo cita y están cayendo para final de marzo, la cita en Galería 360 y principios de abril, o sea que es bastante rápido. Eso nos alentó bastante y nos dio mucho alivio porque ya son 2 años de espera y qué bueno que finalmente se están dando los primeros pasos para reaperturar las solicitudes de visas de paseo. Una vez ya hayan ido todos aquellos que están en espera, luego de agotar el proceso correspondiente, continuarán entonces con las solicitudes normales. Es importante saber que desde ya podemos ir preparando a los solicitantes, ya sí, porque ya sí hay una luz al final del túnel, ya sí tenemos una certeza de que este año, más temprano que tarde, ya se podrá solicitar visa. Pero deben saber que el proceso ahora se va a demorar un poco más. Primero van esas personas, que son miles de personas que quedaron pendientes a inicio del 2020. Y luego de que todas esas personas vayan, entonces sí, pueden ir todos los demás. Si antes el proceso duraba 1 mes o 2 meses en lo que llegaba la cita, ahora puede durar muchos meses más. Por eso es importante que si usted desea solicitar visa de paseo, primero asista a nuestra oficina o a la oficina de su confianza, de su preferencia, para que puedan evaluarle su perfil y así saber en cuáles aspectos debe ir trabajando y además para que inicie su proceso poco a poco y así la cita le caiga para este año, porque si no sería para bastante más luego. Así que sí, ya poco a poco están abriendo el consulado y las cosas se están normalizando. Gracias a Dios que ya el COVID se está quedando un poquito atrás, aunque todavía es una realidad, pero ya no le tememos tanto, ya hemos sobrepasado eso. Y en el consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo al fin lo supieron y lo asumieron. Qué bueno que así es. Así es que ya saben, si quieren solicitar visa o si ustedes se quedaron en ese proceso, en el año 2020, se quedaron sin su cita, se le canceló la cita y usted no sabe qué hacer, entonces puede llamarnos o contactarnos por las vías correspondientes y con muchísimo gusto le damos asistencia. Recuerden que estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza, segundo nivel, con el teléfono 809-578-1998. Pueden llamarnos, abrimos las líneas para que puedan llamarnos aquí al estudio al 809-578-0048 y hacernos sus preguntas. Aquellas personas que pagaron su PIN entre marzo 2019 y marzo 2020 son los que tienen prioridad en este momento y para ellos sí hay disponibilidad de cita ahora mismo a final de marzo e inicio de abril. Recuerden que son 2 citas. Una es para la toma de huellas y la foto en Galería 360 y la segunda cita ya caería para abril, que es la disponibilidad actual en el consulado. Entonces ahora sí, 809-578-0048. Yo sé que mucha gente va a llamarle a la oficina y le va a estar cuestionando sobre esto de la planificación de la visa, de la cita. Uh-huh. Pero inicialmente, aquellas personas que tenían cita y se le cancelaron, entonces van a empezar por marzo 2019, sería.
Las personas que se le canceló en el mes de... ¿La misma embajada le va a adjudicar la cita? Sí, no, hay que solicitarla. Hay que solicitarla y que ellos verifiquen que realmente ese impuesto se pagó de marzo 2019 a marzo 2020. Entonces, luego autorizan y dicen, sí, usted es de ese grupo, usted pagó en ese lapso, así que sí puede hacer su cita. Entonces, ahí se hace cita en una fecha próxima. De lo contrario, aquellos que no pagaron en ese momento, la cita está para el 2023-2024. Claro que luego eso se va a regularizar porque, como yo les decía, muchísima gente se dio a la tarea de hacerle cita a los clientes supuestamente para ponerlos en fila y no hay tal fila. Si todavía está cerrado, no se puede hacer la fila porque ¿para dónde usted va a entrar si eso está cerrado? Ahora es que están abriendo y primero van los del año pasado, los del 2020 que quedaron cancelados y luego entonces sí se va a regularizar el calendario para poder hacer citas para todos los demás, sabiendo que va a tener varios meses de espera antes de usted poder ir al consulado, porque hay 2 años de retraso y muchísima gente deseando solicitar visa, así que hay que irse preparando primero y cuando llegue el momento, entonces sí, solicitar inmediatamente. 809-578-0048, recuerde que es el teléfono para sus preguntas. Nos preguntan por aquí, soy residente en Estados Unidos, mi pasaporte se vence en 2 meses. ¿Qué recomendación me hace? Los residentes que tienen pasaporte dominicano, naturalmente, porque si es residente quiere decir que no se ha hecho todavía ciudadano, no se ha naturalizado, pueden renovar su pasaporte. Si están en Estados Unidos, en la embajada dominicana que le quede más cerca, lo renuevan allá sin ningún problema. Si están aquí, entonces lo pueden renovar aquí, aunque no vivan aquí, no importa. Lo importante es que su pasaporte es dominicano. Si usted va a viajar de allá para acá, aún con el pasaporte vencido, como usted viene para su país, para el país que emitió ese pasaporte, lo dejan venir. Pero de aquí para allá no. Si tiene menos de 6 meses, entonces hay dificultades. Así que sí, donde usted se encuentre, renuévelo, sea en la embajada o sea directamente aquí, sin importar que no resida en República Dominicana. Tenemos otra pregunta por acá, pero creo que hay una llamada. Vamos a atender la llamada. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Adelante. Hola, yo tengo un tiempito aquí, se me venció la residencia. Aquí, ¿qué? ¿Qué tiempo tiene usted? ¿A qué usted le llama un tiempito? ¿Está ahí todavía? Hazme el favor, pregúntemela ya. ¿A qué le llamé un tiempito? Recuerde que los residentes legales permanentes tienen 6 meses para estar fuera de Estados Unidos. Lo ideal es que estén permanentemente allá y solamente salgan de vacaciones, solamente vengan a su país o a cualquier otro país de vacaciones. Si usted tiene más de 6 meses todavía, se podría, pero el máximo es 1 año. Si tiene más de 1 año aquí y además la residencia se venció, hay que solicitarle una carta de ruta en la embajada. Eso lo hacemos a través de nuestra oficina. Puede llamarnos en la tarde y con mucho gusto le asistimos. Y entonces con esa carta de ruta usted se puede ir. Pero hay que ver qué tiempo usted tiene aquí. Todo depende. Llámenos en la tarde al 809-578-1998. Y ahí entonces nos da todos los detalles de la solicitud para poder asistirle. Buenas tardes. Buenas. 809-578-0048. La pregunta que tengo por acá es, soy ciudadana norteamericana, he venido al país este año en 4 ocasiones, ¿eso me afecta en algo? No, el ciudadano americano no tiene, a diferencia del residente, ha venido mucho, pero como es ciudadano, puede ir a China, puede ir a la India, puede irse a vivir a los Alpes suizos, no hay problema. Ahora, el residente, como el señor que nos llamó hace un momentito, tiene que vivir en Estados Unidos, reportar, trabajar allá, porque llega un momento en el que en alguna ocasión lo van a parar en el aeropuerto y le van a decir, pero bueno, usted no está usando esa residencia, usted lo que es un turista, entregue eso y solicite una visa de paseo, que a mucha gente le ha pasado eso. Pero el que tiene ciudadanía estadounidense no tiene obligación de vivir en suelo americano. Puede vivir donde desee, puede viajar cada vez que quiera. O sea, que no tiene que acumular presencia en Estados Unidos porque ya se ganó el privilegio, si fue por naturalización, de hacerse ciudadano americano. Así que no hay ningún problema. Venga cada vez que usted quiera, que con eso no hay ninguna dificultad. Tengo por aquí otra pregunta. Bueno, parece que la va a reformular porque el amigo la borró.
Okay. Recuerde que la licenciada Yanibel Cepín está en la calle Estamos Colón. Estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza, segundo nivel aquí en Moca. También pueden buscarnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, también en YouTube como Cepín Rosario. El teléfono es 809-578-1998. También tenemos WhatsApp 809-910-2315. Ahí estamos a sus órdenes. Si no hay ninguna otra llamada, entonces será hasta el próximo martes. Sí, vamos, aquí tengo la pregunta, licenciada. Estoy pedido junto a mis hermanos. La petición se sometió en el año 2010. ¿Qué tiempo nos falta? ¿Y quién fue que lo pidió? Un hermano, junto a los demás hermanos. Si fue un hermano, tarda 14 años. Si fue en el 2010, como para el 2024. Pero ya falta menos, 2 años. Bueno, le quedan 2 años entonces, así que ya sabe, sí, el amigo. Sí. Gracias a la licenciada Yanibel Cepín, que ha estado con nosotros aquí como cada martes. Parece que está sonando el teléfono. Sí, ojalá que sea una llamada antes de despedir a la licenciada, ya para que sea esa la última del día de hoy. Buenas. A la buena. Sí. A su orden. Buenas tardes, ¿cómo están? A la orden. Para preguntar, yo fui hace 2 años, ¿puedo ir a buscar? Usted fue hace 2 años y quiere volver. Sí, lo ideal es esperar 1 año. Ahora han tenido que esperar 2 años forzosamente porque estaba cerrado. Pero si usted califica, lo primero sería evaluar su perfil en la oficina, hacer una consulta y ver si ya usted califica. Y si es así, entonces sí, desde que abran las solicitudes de visa, sí podría ir a buscar su visa sin ninguna dificultad. Así que pase por allá y allá entonces lo evaluamos y le decimos si puede ir a buscar ahora o si le convendría esperar un poco más. Otra llamada. Sí, buenas. Buenas. Creo que hacerle una pregunta a la licenciada. Adelante. Yo tengo papeles de residencia de Panamá y se me decía aquí la residencia por motivo de enfermedad que tenía. ¿Qué yo podría hacer con esos papeles? Usted tiene residencia panameña y está aquí en el país porque está enfermo. Sí, que estaba. ¿Y entonces qué? ¿No se quiere volver a ir o que la quiere entregar o cuál es la situación? No, me gustaría ver la forma de ver cómo resuelvo eso para poder caer por ahí. ¿Para irse de nuevo? Bueno, depende. Si no está vencida y usted no tiene mucho tiempo aquí, depende de cuánto tiempo tenga. Si sigue vigente la residencia y usted no tiene más de 1 año aquí, entonces es posible que pueda volver a irse sin ninguna dificultad. Pero si tiene mucho tiempo y además se venció, como el señor que llamó ahorita, entonces ahí habría que contactar la Embajada de Panamá para ver qué se puede hacer en ese sentido. O si no, entonces a veces se pierde cuando no se le da uso y no se le da entrada a tiempo. De todas maneras, es bueno, ¿verdad?, que se comunique sí, a la Sí, habría que verificar la fecha. Puede llamarnos. 809-578-1998 es el número de la oficina. Ahora sí, hasta el próximo martes, Dios mediante, que tengan todos buen resto de la tarde. Y a ustedes, nuestros televidentes, hasta mañana. Así terminamos por este día. Gracias por habernos acompañado.